¿Qué tratamiento le das a la tierra ya para preparar este papayero? Ahorita lleva arado de vertedera. Tengo que profundizar las camas, porque el problema es de que si no pongo las camas en su a buena altura, se pudre la raíz del papayo porque es muy plano. Y entonces, como es barro, no tiene, la tierra no tiene mucho filtro. Entonces hago la preparación, por eso meto arado profundo para levantar las camas grandes, altas. Y entonces ya tiene dos pasos de rastra, uno de arado, y de allí va el encamado. Después del encamado hago el alisado de camas con sus canales de drenaje completamente. Arriba de la cama lleva la cinta de riego. Allá lleva, ya estando encamado, meto sulfocalcio, meto bocachi, harina de roca dentro del hoyo, y lo dejo listo. Cuando ya me dan el plantín, solo ponerlo. ¿Va? Porque aquí en el Bajillo nadie siembra papaya, porque como los suelos son un charcoso, ¿va?, se empantanan. Entonces la papaya no funciona. Entonces yo, la técnica que usé fue elevar las camas, ponerlas altas. Embancar el suelo. Embancar el suelo, sí. Entonces, y es donde la técnica no necesariamente va de la mano con la realidad, ¿verdad? Entonces de ahí va, bueno, pero eso no fue nada. Cuando hice el otro pedazo allá, allá es un barro negro, el del otro lado. Hasta fue a ver el amigo allá. Ay, Dios, me dijo, allá comió papaya y fue bueno, pero aquí se fue feo, me dijo. Más bueno no puede ser esa papaya. Ahora, van a probar esa papaya, un sabor que tiene riquísima, ¿va? Lo mismo. Y ahí encamé en puro invierno. Eso me costó. Sí. Hacer las camas y hacer el alisado y en todo. En puro invierno. Sí. Entonces por eso era difícil encamar. Pero cuando ya viene el invierno, todo esto lo mantengo bien echadito, que el agua corra, que no quede nada de agua, porque si no, perdí la papaya. Entonces ya ahí pongo la cinta de goteo. Allá tengo el sistema de bombeo. Allá tengo un barril. Se lo pongo con el fertirriego que le hago. Ahí puedo poner, ahí meto el sulfocalcio, meto todo. Ya la borda. Antes de sembrar le pongo todo. Antes de sembrar tengo el bocache. Para ya de ahí, ahorita en campo, la plantación me la van a dar, las plantines me lo van a dar en el centro, entre el 6 y el 8. Entonces trazo de aquí para allá, tengo que empezar a meterle todos los insumos. Meterle en el medio de los dos árboles que van a ir, meter el bocache. Meter la harina de roca donde va a ir la plantita abajo, para que ya cuando venga el plantín, ya tengo regado, tengo sulfocalcio metido ahí en el sistema de goteo, y ya solo pongo los palitos. Sí, ya cada vez más y más pequeña, ¿vale? Vaya, aquí está, mira, el sistema de encamado, mira. Este es un barro pesado aquí, pesadísimo. Aquí cualquiera dice que no podía cultivar su falla. O sea que aquí vos les has enseñado de que se puede hacer. Entonces, bueno, levanté las camas, ya voy, como ya vaya a salir, las camas ya están asentadas, ¿va? Pero agua no detiene. Sí, va, bueno. Ajá, y tiene una ladera ahí. Hay dos cosas importantes en la agricultura. Uno debe de conocer la zona donde está parado y qué tipo de suelo tiene, si es un suelo franco arenoso, si es un suelo franco arcilloso. Y entonces, si uno se da cuenta que es un suelo arcilloso y es plano, debe de profundizar el sistema de drenaje, porque si no profundiza el sistema de drenaje, el agua se le va a estancar y va a empezar el encharcamiento da pudrición. El palo de papaya es un palo delicadísimo para el encharcamiento. Entonces ahora, si yo tengo un suelo franco arenoso, ¿qué tengo que hacer? Sembrar directo, porque el agua no se va a entretener. Va, y entonces la gente está acostumbrada y dice, la papaya es buena en ese suelo arenoso. En lo fácil. Es fácil, pero no le da papaya de calidad. O sea, la arena no le da una papaya con gran calidad. No le da la calidad que le da el suelo arcilloso. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Entonces gasto, levanto las camas, elevo los niveles, dejo que no se pose agua. Aquí pasa el agua, aquí le meto agua de riego. Le meto agua aquí, pero el agua va de paso. Entonces, como el agua va de paso, solo logran agarrar las raíces y quedan en lo seco. Pero los árboles funcionan. Que lo que a mí me queda claro, lo que acabamos de ver allá con la finca de mi sobrino, es que no hay suelo mal. Entonces, y eso lo vengo diciendo yo, no hay suelo mal. O sea, solo está que le busquemos para qué y cómo nos va a servir. Entonces, después de eso, cuando ya tenemos eso y ya conocemos, entonces, si tenemos esos conocimientos, sembremos lo que venga y vamos a cosechar. Aquí ahorita voy a tener un año produciendo en febrero, sin dejar de tener papaya.
espero llegar hasta abril, abril o mayo. De esto se remueve, siembro otro cultivo para engañar las plagas. O sea, eso me serviría para engañar las plagas, le meto maíz o maicillo y las plagas se van, las que están acostumbradas a eso. Y de ahí le vuelvo a dejar, hago unas dos siembras y de ahí puedo volver a sembrar. Yo hice una apuesta de sembrar y lo mandé a maquilar al Senta, el Senta me lo dio. Y he logrado ya hoy, esta es la cuarta cosecha, todavía se ven ahí, mata ya con cuarta cosecha, con una calidad que no hay nada que desear, va. Pero el racimo ya no es la calidad, cuando las primeras dos cosechas fueron enormes.